Y para nuestra crema tenemos lo que viene siendo, preparé un caldo de pollo con medio kilo de pechuga, 4 zanahorias lavadas y peladas, 1.5 litros de agua, media cebolla chica y 2 dientes de ajo más 2 hojitas de laurel, con un poco de sal. Y con todo esto haremos nuestra deliciosa crema de zanahoria, a la cual no va a tener ni mantequillas ni lácteos y queda fantástica. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y bien, tenemos aproximadamente lo que es un litro 100 gramos de caldo de pollo, los 4 zanahorias ya cocidas y tenemos aproximadamente 300 gramos de pollo cocido, que viene siendo pechuga. Y a continuación, y vamos a agregar todo esto a la licuadora, que viene siendo nuestro pollito, nuestro caldo. Agregaremos nuestras zanahorias y todo esto lo vamos a llevar a licuar. Y veamos cómo quedó nuestra textura. Vean qué deliciosa quedó nuestra crema super natural, con mucho menos calorías. Cazuelita al fuego y voy a agregarlo al licuado. Vean nada más qué delicia de crema. No tiene nada de mantequilla y nada de lácteos y no los necesita. Tiene un gran sabor, es súper deliciosa. La base está en cocer ese consomé, ese caldo de pollo, al cual les voy a dejar en la descripción del video la receta completa de ese caldo, puesto que tiene unas hojitas de laurel que las hace, le da un sabor súper natural y súper delicioso. Y ahorita te mostraré la última presentación de nuestra deliciosa crema de zanahoria. Y cuando tengamos nuestro primer hervor, significará que ya está nuestra crema. Deliciosa. Y bien, vamos a probar nuestra deliciosa crema espectacular de zanahoria. Está fantástica. Y yo soy Gaby Light. Espero que sigan viendo mis videos. Se suscriban a mi canal aquellos que no lo han hecho para estar juntos viendo estas recetas súper, súper saludables. Los veo en la siguiente receta y les envío un fuerte abrazo. Y hasta pronto.